Good evening, everyone. How are you? Hello. Hello, teacher. How are you? ¿Cómo están? Hello. Happy Tuesday. Hello. Feliz martes. Ya vamos avanzando en la semana, niños. Did you do the test? Ya terminaron todos el examen, el midterm. Yes. Yay! Qué buenas noticias. You finished. Now, good. Vamos a ver. ¿Cuántos hay conectados ahorita? Tenemos a 10 personas. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Y es la más tarde, la de las 8. Y vienen tarde aún. Okay. We're supposed to reach 23 people by the end of the class. Se supone que tenemos que tener 23 personas para el final de la clase. Así que careful with that. Vamos a darle un par de minutos en lo que vienen los demás. Solamente les voy a ir dando como un resumen de cómo van cada uno ahorita. No voy a pasar lista, sino que eso es hasta las 20. Pero ahorita les voy a dar un resumen de cómo van más o menos. Por ejemplo, y voy a iniciar según la lista, ¿de acuerdo? Para que más o menos vean cómo van. ¿Qué sería? La semana 1 la tenemos completa. Casi que todos, solo veo que Cristian Giovanni Martínez no tiene completa la semana 1 de las tareas. Jaime Edgardo Palacios igual. Catherine Elizabeth Márquez estaría igual. De ahí veo que todos terminaron sus tareas de la semana. Y yes, estamos bien. La mayoría la sacó súper bien ahorita. Les voy a dar el promedio de la segunda semana. La mayoría lo tiene todo bien. Y por bien me refiero a que las han hecho las tareas de la semana 2. Solo estoy pendiente con César Alexander Parada, Cristian Giovanni, con Jaime Edgardo Palacios y con Catherine de la semana 2. De ahí, sí, todos. Y ahorita estamos en la semana 3. Hay dos personas que ya terminaron todas las tareas de la semana. Qué avanzados. Y el examen, ya les digo. Si ustedes ya lo hicieron, me confirman. Pero acá me parece que todavía estamos pendientes. Me falta Ingrid Joana. Anoche lo hice, teacher. Ah, ok. Vaya, entonces lo vamos a actualizar el fin de semana, esta semana. Jorge Adalberto. No sé si ya lo hizo también. José Adolfo. Creo que no ha venido. José Amilcar. Yo no lo he hecho todavía. Eso estaba, pero me agarró la hora. Ah, vaya, de acuerdo. Entonces, bueno, Alfa ya lo hizo. Sería Amilcar, trate de terminarlo ahora en la noche para que ya salga de eso. De ahí, quiero ver. Creo que hoy me toca quedarme los 10 botes. Yes, creo que ayer le tocó a Adolfo, ahora le toca a usted, Amilcar, yes. For the personal assessment, para la asesoría personal le toca a Amilcar. Okay, sí, veo que la mayoría estamos bien. Les voy a mostrar la plataforma ahorita, solamente para que veamos las tareas que tienen para esta semana, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea, los que no las han hecho todavía, que la mayoría me parece. Denme un minuto. Y me dicen si ya ven la plataforma, por favor. Yes, teacher. Perfect. Okay. We're going to go to the section of the homeworks. Vamos a ir a la sección donde están las tareas. Ponemos esto. Y vamos con la sección 3. Cuando dice hay 5 preguntas, son las 5 tareas que ustedes tienen para la semana, ¿de acuerdo? Solo dejamos que cargue. Y vamos a resolver, por ejemplo, la del día de ayer, la del día lunes, ¿ok? Que para finales de esta noche ya tendría que estar completa. All right? So, number 1. Read the questions and choose the correct WH word, ¿ok? Esta es la tarea que ustedes van a estar resolviendo. Ya tendrían que haber resuelto ya, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver en ese escenario, ¿de acuerdo? Number 1. Do I get a newspaper? Consigo un periódico y nos está dando la respuesta de una vez en la tienda.
en la tienda. Basada en esa respuesta, ¿cuál sería la pregunta? Where. Correct. Where do I get a newspaper? ¿Dónde lo consigo? Porque aquí me está diciendo en la tienda. Ok. Number two. Does the game start? El juego comienza y nos dice el domingo. On Sunday. Me está dando una fecha, un día. ¿Cuál sería la pregunta? When does the game start? Exactly. When. ¿Cuándo? Muy bien. Y luego nos movemos a la 3. Sería, do you live here with? ¿Con quién acá? Entonces, sería, who? Exactly. Nos dice la respuesta, my brother. Luego tenemos, do you in your free time? I play the guitar. Yo toco la guitarra. ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta, perdón. What? Yes, sería what. Acá de hecho le falta el verbo do. What do you do tendría que ser in your free time. Yes. Mm-hmm. And then number 5 se dice, does she go to school? ¿Va ella a la escuela? Y nos dice, en bus. En bus. Mm-hmm. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? How. How. ¿Cómo va ella a la escuela? ¿Cómo se transporta a la escuela? Right? Y ya vienen ustedes y le ponen por bus o en bus. Right? That would be for this week, for Monday. Esa sería la tarea del día lunes. Ok. Si ya la hicieron, entonces ustedes ya vieron esa parte que es la antesala, digámoslo de esa forma, para la clase que justo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? So, give me just a second. Les voy a poner la presentación. Y me confirman cuando ya la vean. There we go. Ya la pueden ver. Yes, teacher. Good. We're going to start with a review. Vamos a empezar con un repaso. Simple present, okay? Y tenemos una pregunta que por lo general es una pregunta de trabajo. Esta pregunta se la van a hacer en cualquier entrevista de trabajo que ustedes vayan, que sea en inglés. Y esa pregunta es, tell me about yourself. Dígame sobre usted. Cuénteme de usted. Tell me about yourself. En este escenario, porque no hemos visto otros tiempos como simple, pasado simple, ni futuro simple, todavía no estamos ahí, estamos en presente simple. Lo vamos a mantener en ese tiempo gramatical y nos dicen las instrucciones. Talk about personal info. Menciona información personal, sus habilidades, sus cualidades, su trabajo actual, sus responsabilidades, ¿ok? This is an interview question. Es una pregunta de entrevista de trabajo. Y vamos a practicarla usando simple present. Hábleme de usted. Cuénteme de usted. Ok. Por lo general, lo que les decía. Información personal, sus habilidades, cualidades. Para esas cosas, por lo general, utilizamos el verbo to be en simple present. Right? I am o I am not. Luego vamos a hablar de nuestro trabajo actual. Lo que hacíamos anoche, ¿se acuerdan más o menos? ¿En qué departamento estoy? ¿Qué es lo que hago? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿De acuerdo? Ok. So, tell me about yourself. Piénselo por un momento. Tienen que ser por lo menos 6 a 7 oraciones que cada uno de ustedes me tienen que dar contándome sobre ustedes en presente. Ok. No quiero que se metan a la parte de estudié esto en pasado. No. No, no, no. Solo vamos a hablar en presente. Ok. Por ejemplo, hi, my name is Vicky Arevalo. I am 32 years old and I live in San Salvador. I am a graduated teacher. I am a professional customer care at Crowley currently, actualmente. My abilities, I am a very responsible person. I am organized. I am punctual. Si se fijan, estoy usando el verbo to be. I am organized, I am responsible, I am punctual, okay? I am not a person that likes conflict. No soy una persona que le gusta el conflicto. I don't like conflict. No me gusta el conflicto. And I don't like to create trouble at work. Y no me gusta crear problemas en el trabajo, all right? And then current job responsibilities. Responsabilidades de su trabajo actual. In my job, I am in charge.
of giving customer service to my customers, big clients. If they want a reservation, if they want to make a payment, if they need a correction, okay? Yo estoy a cargo de darle soporte a mis clientes si necesitan correcciones, cotizaciones, reservaciones, etc. Right? So those are my responsibilities. Ahorita les voy a dar 4 minutos para que escriban de 5 a 6 oraciones y me cuenten sobre ustedes. Yo les estoy entrevistando a ustedes, ¿de acuerdo? Remember, you are going to keep it in simple present. Recuerden que lo van a mantener en presente simple. I have a question, miss. Uh-huh. Este, o sea que hablamos de nuestro trabajo que ya tenemos o simulamos una entrevista de trabajo. La idea es, estamos en una entrevista de trabajo y ustedes me cuentan sobre su información personal, sus habilidades, sus habilidades. Y como toda pregunta, mencionamos la que tenemos actualmente. ¿Quién tiene micrófono abierto? Recuerden que el micrófono solo lo abrimos para participar o preguntar. Okay. Okay, entonces. Eso, amiga. Four minutes, son las 13, a las 17 iniciamos. Acuérdense que tienen que venderse, hablen bonito de ustedes. Teacher, una consulta, es que sé que tengo ahorita unos problemas de internet. No sé si podría repetir exactamente qué es lo que vamos a hacer porque se le escuchó muy cortado y tengo ese problema ahorita. Sí, les estaba diciendo que van a escribir 5 o 6 oraciones, mínimo 6 oraciones, en las que ustedes, es una pregunta de entrevista de trabajo. Yo les pregunto, cuénteme sobre usted, dígame de usted. Entonces ustedes me dicen su información personal, sus habilidades, sus cualidades y hablan un poquito de su trabajo actual, en qué departamento están, qué es lo que hacen, a qué se dedican, ¿ok? Y de esa manera ustedes se están dando a conocer, digamos, es como la primera entrevista que se hace, la primera pregunta que se hace en una entrevista de trabajo, cuénteme de usted, ¿ok? Y lo vamos a mantener en presente simple. Ok. All right. If there are questions, si tienen preguntas de pronunciación, vocabulario, pueden hacerlas.
I'm gonna give 2 more minutes. Le voy a dar 2 minutos más porque veo la mayoría escribiendo todavía. All right, we can start, Moisés. ¿O es pregunta? No, ya, ahí si me equivoco me corrige, por favor. Perfect, vamos. Hello, my name is Moisés Cruz. I am 26 years old. I am from El Salvador. I live in Soyapango. I study at Inglés Corporativo. I currently work in a Procast Group. I am machine operator. Operator. ¿Cómo se dice técnico operador? Technical, dice technical operator. Technical operator. And I am in the solid manufacturing area. Very nice good. Nice to meet you too, Moisés. Y justo así como lo acaba de hacer Moisés, es como lo tienen que decir ustedes, ¿de acuerdo? Hablan información personal, hablan de su trabajo actual, qué es lo que hacen, right? E incluso si quisieran expandirse un poquito, pueden decir, por ejemplo, soy responsable, soy amistoso, soy detallista, right? Very good job, Moisés. Muy bien. Pronunciación sería machine. La palabra machine no la ocupa, okay? Cuando usted dice technical operator, ya está diciendo que operador de máquinas, técnicos. Uh-huh. So, technical operator. Good. Very good job, Moisés. Muy bien. Vamos con el siguiente, volunteers, veamos. ¿Quiénes más ya están listos para dar? Tell me about yourself. Carla Patricia, tell me about yourself. Está en mute, Carla. My name is Carla Piñate. I am 29 years old. I am living in Huachapa. I am a coaching. I am a non-conflictive person. I am effective and efficient person. At the moment, I am a technical. Technical? Technical? Technician sería. Technician in education. Mm-hmm. I like to work with children. I like to take care of my garden and huerta, ¿cómo se dice? Garden es lo mismo. Garden, yeah. Well, yes. My garden. Very good, Carla. That was nice. Good, very good job. Antes de que sigamos, vamos a pasar lista. Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa. Denme solo un minuto. Igual así les da tiempo de terminar a los que todavía estaban pendientes. Voy a pasar lista. Rápidamente vamos con... ¿Qué fecha? 17. Acá. César Alexander Parada, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Vamos con Claudia Verónica Rivera. Presente, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jorge Adalberto Benjíbar. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amilcar. Present. Thank you. Josué Antonio Mejía. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth, segundo llamado. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here.
Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Joami Xiomara, segundo llamado. Fernando Esaú. Fernando Esaú, segundo llamado. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela. Present. Thank you. Very good. Vamos a regresar a la PPT un momento. Just a minute. Ok, vamos a continuar entonces con la pregunta de entrevista. Tell me about yourself. Ok, volunteers. Ya pasaron Moisés y ya pasó Carla. Veamos. Josué, tell me about yourself. Hello. Hello, my name is Josué González. I am 24 years old. I am living in Apopa. I am working in Apopa. I am warehouse assistant. I am prepared at Almacene Vidris in Japa. I have two siblings and I am serious. All right. Josué, repítame las primeras oraciones de nuevo, por favor. I am 24 years old. Mm-hmm. ¿Sigue? I am living in Apopa. Ajá, ahí detengámonos. I am live or I live? I live in Apopa. I am work or I work, José? I work in Apopa. Yes, siempre que va en verbo de acción, le quita el verbo to be, no lo ocupa ahí. Verbo to be solo es ser o estar. Very good, José, thank you. José Amilcar, veamos. Hello, my name is Jose Amilcar Montoya. I am 37 years old. I'm from Antiguo Catalan. I like to be very dynamic. Dynamic. Mm-hmm. Okay. I am quite cooperative. Mm-hmm. I don't like to care in, ¿cómo se dice? Este, bueno, se lo voy a pronunciar así, no sé si me voy a equivocar. Okay. I don't like to get involved. Okay. Mm-hmm. Okay. I don't like to get involved with Indian. Indian. ¿Qué es lo último? La última palabra. Indian, creo que es. Es que no me gusta estar envuelto en qué? En problemas. Ah, in problems. I don't like to be involved in problems. Puede poner. Oh. Uh-huh. Bueno, okay. Yes. Very good. I am curious and I am itching to learn more. Eso último, repítamelo. I am curious and, o sea, uh-huh. A mí me gusta lo curioso para este para el uh-huh. para mi beneficio personal. Ah, o entonces sea, I am curious for my personal benefit. Repeat. Okay. I am curious from my personal benefit. Benefit. Okay. Correct. Yeah. And I am currently a technical installer of water pumps uh-huh. and water heaters. Very good. Nice, Amilcar. Muy, muy bien. Solo pequeños detallitos que corregimos ahí, pero fuera de eso estuvo bastante bien. Thank you. Wendy Marlene, tell me about yourself. Hello, everybody. My name is Wendy Martinez. I work in an industrial company since 20 years ago. My actual position in my current position. Pardon?
current, actual, posición actual es current position. Correct. Ajá, current, así como está aquí en la current. Pantalla. Current es actual. My current position is in charge of import from raw materials. I am a person friendly and I like collaborator. Así es. I like to collaborate. I like to collaborate and help colleagues. Mm-hmm. I am responsible with my job. I don't like being late for work. Very good, Wendy. Very impressive. Lo único es person va al final. Por ejemplo, I am intelligent person, happy person. El adjetivo va antes. Yes. Fuera de eso, estuvo súper bien, Wendy. Very good. Helen, yes. Tell me about yourself. Hello, my name is Helen Amaya. I am 23 years old. I'm married. I live in Santa Tecla. I'm tall. I'm pet lovers. I'm very impatient. Impatient. Mm-hmm. And a little angry. I'm working my engine in my. ¿Cómo dijo que se decía actual posición? ¿El qué? Current. Current position. My current position is inventory controller. Very good. Helen, good job. Ingrid, Joanna, please. Tell me about yourself. My name is Ingrid Joanna Samayoa. I am 30 years old. I live in Ciudad Arce. I really like working. I work in the purchase department. Purchase requirement. Mm-hmm. Good and buy. Mm-hmm. I am person cheerful. Al revés. I am a cheerful person. I am a cheerful person. Mm-hmm. Enthusiastic. Yes. Sweet. Funny. Polite. And serious. Polite. Polite. Uh-huh. Amable. Polite. Educada. Perdón. Okay. Polite. Uh-huh. And very serious. Good. Very good, Ingrid. Yes. Good job. Claudia Rivera. Veamos. Tell me about yourself, Claudia. Hello, everyone. My name is Claudia Rivera. I live in Cojutepeque. I work in Procat Fruit in San Salvador. My area is manufacturing. I prepare report every day. And my work is very important because we bring health to everyone. I enjoy my job. Very good. Good job, Claudia. Thank you. Tatiana, please. Tell me about yourself. Hello, my name is Tatiana. I am 30 years old. I am Salvadorian. I live in Mexicanos. I currently work in the Acasecal. I am an account manager. I have the ability to manage accounts, organizing everything in Excel, and I can perform different tasks at the same time. Very good, Tatiana. Muy buena descripción. Algo importante que también le pueden agregar es qué programas ustedes manejan. Como dijo Tatiana, I am good at Excel, I am good with PowerPoint, etc., etc. Right? Very good. Antes de que sigamos, y para los que están pendientes, he visto que varios dicen living in. El verbo es live, vivir. La preposición in quiere decir en. Entonces yo no puedo decir living in. Solo digo I live in. Sujeto, verbo, y en, y lugar. I live in Soyapango. I live in. I live in. All right. Una vez la preposición. Good. Sigamos con Diego Antonio. Tell me about yourself, Diego. Good night. My name is Diego Rodriguez. I am 27 years old.
I live in San Salvador. I am study English and I am study o I study, Diego. I am study. El am, solo I study. No, I study, study English and 3 years in, ¿cómo se dice? Administración. Business management, administración de empresas. Sí. Business management. Business manager in Universidad de El Salvador. Okay. I am a person who likes retool. I am perfectionist. I work from Almacene Vidri. My current position is coating secret. Very good, Diego. Good job. Thank you. Roxana, tell me about yourself. Okay. Hello, my name is Roxana Ortiz. I live in Soyapan. I am 40 years old. Soyapan. I am 40 years old. I am happy, responsible. I do not like injustice. I have lived to dance. I love to dance. I work in the consolidated chemical. My activity, I am in the export department. I'm making booking reservations. I am all necessary document. ¿Qué quiere decir en eso último, Roxana? Y este booking y documentos necesarios. Ah, pero ¿qué hace con los documentos? ¿Lo recibe? ¿Lo hace? ¿O qué? Elaboración. Ah, and I make. En vez de I am, dice I make. And I make. Documents. Ajá. Document. Solamente. Very good, Roxana. Thank you. Ok, tomen en cuenta que imagino que para todos es la primera vez que están haciendo un ejercicio como este, en el que están hablando, practicando para una entrevista de trabajo, como la primera etapa, digamos, la primera pregunta que se hace. Sigan practicando ese escenario, vayan puliendo las cosas. Algo que funciona bastante en las entrevistas de trabajo es siempre sonreír. Siempre sonreír, mover las manos cuando uno explica. Porque de esa forma suena que estoy hablando y no que estoy contando algo que me memoricé. Obviamente ahorita, porque lo acabamos de hacer, es normal que se vea así. Pero practíquenlo en su casa, frente al espejo, vayan puliendo sus oraciones. Si sienten que pudo haberlo dicho mejor o explicado mejor, cámbienlo y practíquenlo. Daisy, vamos a ver. Tell me about yourself, Daisy. Está en mute, Daisy. Okay. Thank you. My name is Daisy Recinos. Currently, I work in the accounting area. Accounting area. Among my daily activities are cash card, bank ability, quiero decir disponibilidad en bancos. Bank availability. Availability. Register of document in accounting system.
the accounting system. I am an responsible person. Uh-huh. I am friendly. Uh-huh. I am in continuous learning. Preparation, and I like to study English. Very good, Daisy. Thank you for the effort. Miren, de eso se trata, de salir de la zona de confort, de intentarlo. Veo que me equivoqué en esto, me costó esto, lo practico, ¿ok? Es cuestión de repasarlo, Daisy, ¿de acuerdo? Very good. Gracias. José Adolfo, okay, tell me about yourself. Hi, my name is Adolfo. I live in San Miguel. I like read program books. I am an introvert person. I am curious. Mm-hmm. I see. Okay. I am curious. I have technology abilities. They pictures in my spare time. Mm-hmm. I am system engineer at the moment, department manager in hospital. Very good. La siguiente vez que lo practique, mencione su profesión primero. I am a system engineer, porque es como abre con lo mejor y lo más deslumbrante. Y de ahí habla de sus demás cosas, Adolfo, okay, para que mantenga la atención desde la entrada, ¿de acuerdo? No lo, en vez de dejarlo de último, menciónalo al principio. Very good. Okay. Other than that, estuvo muy, muy bien. Thank you. Okay, thank you everyone who participated. Vamos a ver entonces. Next. What you are seeing in your screen right now, it's a list of verbs for jobs related to jobs. Lo que ustedes están viendo en su pantalla es una lista de verbos bien cortita. Esto es como lo más que pude condensarles en verbos relacionados a trabajo, relacionados a oficinas, right? Y acá tienen tanto el verbo como su significado, okay? Vamos a repasarlos todos ahorita para que ustedes puedan incorporarlos en conversación más adelante, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el primero. Yo les voy a ir diciendo la pronunciación. Y luego ustedes la repiten y leen lo que está en la cajita, ¿de acuerdo? Así que vamos a ocupar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Cuántos sabemos ahorita conectados? Quiero ver. 19. Vamos a ocupar el número 18, entonces, uno cada uno, ¿de acuerdo? So, la primera sería, one moment. Vamos a ir, levanten sus manos, los que van a ir leyendo, voy a asignar uno cada uno. Todos van a leer uno, ¿de acuerdo? It's going to work the way I told you, va a funcionar como les mencionaba. Yo les digo la pronunciación del verbo, ustedes la repiten y después leen el significado que está a la par en inglés, ¿ok? So we're going to start with Daisy, you will be number one. Jose Amilcar, number two. Josue Antonio, number three. Idalia, you will be number four. Carla Patricia, number five. Moises, number six. Helen, number seven. Tatiana, number eight. Claudia, number nine. Wendy, number 10. Roxana, 11. Fernando, number 12. Jorge, number 13. And Ingrid, number 14. Hemos llegado al número 14 ahorita con Ingrid y Joana. Ok, vamos a iniciar. La primera. Administer. Repeat, Daisy. Administer. Administer. Administer, repeat. Administer. Mm-hmm. To provide. Leamos to provide or apply something. To put something.
To put something into effect. Into effect. Yes, léala de nuevo. Ahora está solita desde el principio, dice. Okay. Administer. To provide or apply something to put something into effect. Correct. Administer. Esta palabra se traduce casi igual, administrar, pero no se refiere a dirigir como manage. No es lo mismo. Este administer se refiere a, por ejemplo, cuando usted le administra medicamento a alguien o cuando administra disciplina a alguien, right? Ese tipo de administrar. Y nos dice proveer, to provide. Proveer o aplicar algo. Proveer o aplicar algo o poner algo en efecto, ¿ok? Entonces, administer es administrar de dar algo o de proveer algo. Ok, number two. Vamos con la número dos. Advice. Advice. Okay. To give an opinion. To give an opinion. Or suggestion. Or suggestion. To someone. To someone. About. About. What should be. What to be. Done. Done. To give advice to someone. To give advice to someone. Veámoslo todo, América. Advice. Perdón. Advice. Uh-huh. To give an opinion. Or suggestion. Suggestion. Or suggestion. To someone about. What should be. Should be done. What should be done. Perdón. O sea. Uh-huh. To give advice. Lo voy a repetir. Perfect. Mm-hmm. To give an opinion or suggestion to someone about what should be. Should, ¿cómo se pronuncia? Me olvido. Should. De solo la should. U. Should. What should be done. To give advice to someone. To give advice to someone. Okay, sí. Uh-huh. Advice. Yes. Advice. To give advice to someone. Yes. Advice. Quiere decir dar consejo. Okay. Dar consejo o avisar. Y ahí le dice dar una opinión, dar una sugerencia a alguien sobre cómo algo debería ser hecho. Okay. O dar un consejo. Okay. Advice, avisar o dar consejo. Very good. Number three. Teacher, o sea que no es de advertencia. No. Así lo escucho yo. No, advice es, no, advice, de hecho, si se fijan, acá aparece una vez con S, y miren aquí aparece con C. Advice con S es avisar o comunicar algo, ¿ok? Dar su opinión, algo así. Un mensaje. Ajá. Y advice con la letra C es aconsejar. Aconsejar, ¿ok? A veces en los correos le ponen, please advise, un ejemplo, please advise what time you will come to the work. Le están, y si lo ponen con S, please advise what time you will come to work. Por favor, avise a qué horas viene. O por favor, informe a qué horas viene. Pero si te ponen advice con C, can you give me an advice? Me puedes dar un consejo, right? So that's the difference. Good. Number three. Número tres. Analysis. Analyzer. To study something closely. To study something closely. And carefully. And carefully. To learn the nature. To learn the nature. And relationship. In relationship. Of the parts of something. Of the part of something. By a close. By a close. And careful examination. And careful examination. Veámoslo todo. To study something closely and carefully. To learn the nature and relationship of the part of something by close and careful examination. Yes. Analizar. Analysis. Analiza.
Analyze. Yes. Uh-huh. Estudiar algo de cerca y cuidadosamente, right? En analizar. Como sugerencia les voy a decir, de ahora en adelante, siempre que busquen una palabra, busquen el significado en inglés. No lo traduzcan, busquen el significado en inglés, eso les va a ayudar a ustedes. Y si todavía no les quedó muy claro, entonces busquen ejemplos de esa palabra para hacerse el contexto, ¿ok? Así ustedes van practicando y van aprendiendo inglés de una vez. Number four, approve. Approve. To officially accept. To officially accept. An idea, action, or plan. An idea, action, plan. Yes. Ahora usted solita. Approve. To officially accept an idea, action, plan. Yes. Approve. Esa O nunca va a sonar. Suena una U. Approve. Yes, aprobar. Approve. Ok, aprobar. Si sus funciones de trabajo están aprobar préstamos, approve loans, aprobar solicitudes, approve requests, right? Approve es la pronunciación. Very good, thank you. Número cinco, arranges. Arranges. Repeat it, please, no se le escuchó. Arranges. Thank you. To organize the details of something. To organize the details of something. Before it happens. Before it happens. To plan something. To plan something. Ahora usted solita. Arranges. Arranges. Muy bien. To organize the details of something before it happens. To plan something. Correct. Arrange es arreglar, organizar o setear algo. Okay, arrange. Organizar, arreglar algo. Y ahí acaba la interpretación del significado. Dice organizar los detalles de algo antes de que pase. Preparar algo o planear algo. Okay. Por ejemplo, I am arranging a class for tomorrow. Yo estoy preparando una clase para mañana. I am arranging a class. Estoy preparando o organizando una clase para mañana. Number six, assesses. Assesses. To make a judgment. To make a judgment. 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 About something. About something. Okay, a usted solito. Assesses to make a judgment about something. Yes. Basically, nos dice que es assesses. Hacer un juicio sobre algo o alguien. Okay? That's basically evaluar. Assesses, está ahí porque está en tercera persona. Pero llega hasta la primera E. Assess. Assess es el verbo evaluar. ¿Ok? Hacer un juicio o crearse un juicio de algo. Assess. ¿Ok? Number seven. Assigns. Assign. To give someone. To give someone. A particular job or duty. A particular job or duty. To require someone. To require someone. To do a particular task. To do a particular task. Perfect, yes. Eso sería assigns. Leámoslo de nuevo. Assigns, to give someone a particular job or duty, to require someone to do a particular task. Correct. Asignar. Assign, asignar. Darle a alguien algo en particular, un trabajo o una tarea que hacer, right? Assign, asignar. Assists, number eight. Assists. Assist. To give support or help. To give support or help. To make it easier. To make easier. For someone. For someone. To do something. To do something. Or for something to happen. Or for something to happen. Okay, leamoslo todo. Assist. To give support
or help to make it easier for someone to do something or for something to happen. Correct. Y este es el verbo asistir. No se refiere a llegar a un lugar o asistir a un evento. No. En inglés, el verbo asistir, assist, quiere decir brindar apoyo o ayudar a alguien. Okay? Usted está asistiendo a alguien. El verbo assist en inglés no es de llegar a un lugar o a alguna parte. Es el verbo de brindar apoyo, brindar ayuda o brindar asistencia. Okay? Number 9, attends. Number 9, attends. Uh-huh. Attend. To go and be present at. To go to and be present at. An event, meeting, etc. An event, meeting, etc. Okay. Este, attend, sí es el verbo asistir de llegar a un lugar. Cuando usted quiere decir llegar a un lugar, de asistir a un algo, attend es el verbo que usted quiere utilizar. Okay. Por ejemplo, I am not going to attend the party next week. No voy a asistir a la fiesta la otra semana. I am not going to attend the party. Attend, ese sí es asistir, de llegar, de presentarse a un lugar. Okay, attend. Luego tenemos la número 10. Audits. 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 To perform an audit. To perform an audit. Of or for. Of or for. To attend a course. To attend a course. Without working for. Without working for. Or expecting to receive formal credit. Or expecting to receive formal credit. Uh-huh. Auditar. Tal y como suena, es así, es auditar. Okay. Then we have a number 11. Authorize. Authorize. Uh-huh. Authorize. Authorize. No suena to, suena so. Authorize. Uh-huh. Authorize. Perfect. Así tiene que sonar. Authorize. Yes. Authorize. Yeah. And then it's to give power. To give power. Perdón, please. To give power. To give power. Or permission to. Or permission to. Someone or something. Someone or something. Yes. Autorizar. Dar permiso o dar poder de algo a alguien. Ok. Autorizar. Authorize. Suena TH como las Zetas. Authorize. Ok. Luego tenemos collaborate. To work with another person or group in order to achieve or do something. Yes, y este sí es tal cual lo dice, colaborar, collaborate, colaborar. Number 13, collects. Collects. ¿Quién quiere leer la número 13? Collects. Veamos. Los que tienen la mano arriba, no sé, que se quieren repetir. Vamos, Amilcar, entonces. Collects. 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 Ah, yeah. Ah, Jorge, se me olvidó, ¿verdad? Pues permítame, Amilcar, lo vamos a dejar que Jorge la tenía. Collects. Bring or gather collect. Together. Collects. Bring or gather together. Things. Things. Typically. Typically. When scattered. When scattered. 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 Mm-hmm. Como asustado, se escucha. Como scar. Ajá. Scattered. Scattered. Or widespread. Scattered. Or widespread. Yes. Okay. Collect, mm-hmm. Collect, bring, or gather together things typically when scattered or widespread. 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 Yes. Collect. Es tal cual. Collect sería como cobrar, ¿ok? Colectar, ¿ok? Colectar. Entonces, y ahí nos dice, traer o reunir cosas, por lo general o típicamente, que están por todos lados, ¿verdad? Collect, colectar. Communicate.
Can you communicate to give information? To give information. To give. Mm-hmm. To give information. Give information about something to someone. By speaking. Writing. Moving your hands. Etc. Etc. To get someone to understand your thoughts. Mm-hmm. Comunicar, dar información sobre algo a alguien, ya sea por hablado, por escrito, moviendo las manos, darle a alguien entender nuestros pensamientos, comunicar, okay? And then we have the rest, creo que ahí terminamos, ¿verdad? Los demás, tenemos compilar, conduct, conducir, de dirigir o llevar a cabo algo, conduct, ¿ok? Como conduct a test, conducir un examen, dirigir un examen, ¿ok? Confers, conferir, compartir información con alguien, discutir algo importante con alguien. Confirm, confirmar, consolidate, también como bien se explica solo, consolidar, consult, es consultar con alguien, coordinate, hacer la coordinación de algo, counsel es dar consejos o aconsejar. Y si se fijan, está la misma palabra de nuevo, advice, con la letra C. Dar consejo, especialmente como resultado de una consultoría. Counsel, dar consejo después de una consultoría. Create, para decir crear, ustedes van a decir create. Luego tienen delegate, que es delegar, dar responsabilidades o asignar responsabilidades. Luego tienen deliver, nos dice do take and hand over or to leave for another, to come through with. Deliver tiene dos significados. Uno es entregar, como delivery, que te lo llevan a tu casa, te lo entregan en tu casa. Deliver, entregar. Pero deliver también es cuando usted da resultados. To come through with, esta expresión, to come through with, es dar resultados. Cuando usted da resultados con algo, usted ha delivered, usted ha entregado. ¿Ok? Luego tenemos designs, diseñar, y develop, desarrollar. ¿Ok? Esos son algunos de los verbos, pero ustedes pueden buscarlos y hacerse sus propias listas de vocabulario para poder ir incorporándolos. ¿Ok? What are we going to do right now? We're going to create 5 sentences. De esos verbos que tienen ahí, van a escoger 5 y van a crear 5 oraciones en presente simple para hablar o describir ya sea tareas o trabajos. Okay? For example, vamos a usar la primera. Analysis. Okay? My brother is a doctor. He analyzes the symptoms of people. Mi hermano es un doctor. Él analiza los síntomas de las personas. He analyzes the symptoms of people. Okay. I am a manager. Yo soy gerente. I am a manager. I approve a lot of requests. Yo apruebo muchas solicitudes. I approve a lot of requests. Yo apruebo muchas solicitudes. My secretary arranges my meetings. Mi secretaria organiza mis reuniones. My secretary arranges my meetings. Organiza mis reuniones. Okay. Confirms. I have a document that confirms the meeting. Yo tengo un documento que confirma la reunión. I have a document that confirms the meeting. Okay. Escojan 5 y hagan una oración con cada uno en el que la incorporen. ¿De acuerdo? Les voy a dar 6 minutos para esto. So we can start at 9. Bueno, 9 minutos. A las 9:10 podemos iniciar. Sure. Dígame. Estar listo. Yes, a las 9:10, antes de que iniciemos. Les voy a dar los 9 minutos para que hagan las 5 oraciones. Y después, antes de empezar a darlas, pasamos a la lista. Thank you, Amika.
Si tienen duda o preguntas de cómo incorporar el verbo en alguna oración, recuerden que para eso estoy acá, justo para asistirlos. Quisiera, dígame, mensualmente, ¿cómo se monthly escribe? Monthly, se lo voy a poner acá en el chat. Monthly. Okay. Profe, ¿dónde? Voy a usar la palabra de análisis. Analyze. Analyze. Si lo quiero. Ella se encarga de analizar algo. Lo puedo usar así como está. ¿Quieres decir ella se encarga de o quiero decir ella analiza de una vez? Ella analiza. Así como está ahí, analyzes. Ahí está en tercera persona. She analyzes. Ok. Gracias. Ok. We have one more minute. Tenemos un minuto más. Vámonos preparando. Y los que ya las tienen las cinco oraciones, le vamos levantando la mano para darle su posición.
All right, it's time. Let's start. Vamos los que ya terminaron o los que ya tienen al menos unas cuantas de las oraciones ya hechas. O necesitan un par de minutos más. Veamos. Vamos a iniciar con José Adolfo. Yo creo que ya. Ok, let's see. Este, my department collaborates with other departments. Good, uh-huh. Muy bien. I create the reports monthly. Very good, uh-huh. The agent security communicates to me any anomaly. Any anomaly, yes. Uh-huh. Anomaly. Uh-huh. The delivery office collects information. Very good. I create plans to employees. Very good, Adolfo. Muy bien esas oraciones, bien incorporadas. Good job. Vamos con Moisés, please. Está en mute, Moses. Collaborate. I'm in my work. Okay, I collaborate in my work. Okay. In my work, they do analysis. Okay, good. My father advise me a lot. Very good. My father advises me. Sería en tercera persona, advises me. Uh-huh. Okay. We are going to compile information. Okay. Today, there will be audit in my work. Perfect, Moises. Very good. Nice job. Good. Antes de seguir con los demás, terminan de preparar sus oraciones, los que todavía no pasan. Voy a pasar la lista rápidamente. Give me one moment, ok. César Alexander Parada Quintanilla. César Alexander Parada Quintanilla, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Present, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios, segundo llamado. Jorge Adalberto Mengíbar. Present. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amílcar Montoya. Present. Thank you. No se olvide que hoy se queda 10 minutos, Amílcar. José Antonio Mejía. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Catherine Elizabeth Márquez, segundo llamado. Moisés Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. Present, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Joami Xiomara, segundo llamado. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela Amaya. Present. Thank you. Very good. Okay. Let's continue, sigamos. Just let me open the PPT. Quiero ver.
ya tendrían que estar viendo la presentación. Ok, vamos con los que estaban pendientes de darme sus oraciones. Veamos. Volunteers, please. ¿Voluntarios? Vamos con Idalia. A ver, sería. I analysis the result of safety test. Ok. En vez de análisis, es la palabra tal cual, análisis. El verbo es analyze. Entonces usted dice, I analyze. I analyze. Uh-huh. Result of safety test. Ok. I approve the confirmed result of the data. Ok, good. They audit or result. Very good. Uh-huh. She authorizes the... Authorizes? She... ¿Cómo? Authorizes. Authorizes. Uh-huh. She out the excite of the product. Very good, Idalia. Uh-huh. Yeah, health products. We create. Repítame esa última. We create. Create. Uh-huh. Create health products. Very good, Idalia. Good job. Thank you, Claudia. Ya están las cinco, Idalia. Thank you so much. Claudia Rivera. Teacher. Dígame. Solo tengo cuatro. Vaya, demos. Uh-huh. Ok. The manager analyzes his work team. Analyzes. Analyzes his uh-huh. work team. The employees assess it. Así se pronuncia, assess. ¿Cuál verbo es? Sería evaluar. Assess. Assess, oh, perdón. Se está hablando en plural, los empleados, assess. Uh-huh. Assess. The employees assess the problems of company. John uh-huh. is an engineer. Uh-huh. He approved. Approves. Approved the... Ajá, aprobar. Approves. Approves. No suena la O, suena U. Approves. Approve. Uh-huh. Approve. Uh-huh. He approved the plans of employees. Okay. My mother is a teacher. She will attend a meeting today. Okay. Solo eso tengo, teacher. Muy bien, Claudia. Thank you. Okay, who's next? ¿Quién sigue? Veamos. Volunteers. Let's see. Algo que quiero que tengan en cuenta es que estos verbos, así como lo ven acá, están en tercera persona, pero ustedes los adaptan. Así como en primera persona no le agregó ese, en tercera persona sí le agregó ese. Sí estoy hablando en afirmativo, ¿de acuerdo? Josué, vamos a ver las suyas. The engineer compute data. The engineer compiles. Compile the data. Mm-hmm. The boy like create card in his notebook. The boy like or the boy likes to create. Likes. Mm-hmm. To create, yes. The teacher delegate the homework. Delegates, tercera persona. Delegate. Uh-huh. Delegates. The homework and uh-huh. the nurse administer the doses. Administers the doses. Es administers. Uh-huh. Administer the doses. Uh-huh. Solo cuatro. Teacher. Okay, estamos bien. Thank you. Carla Patricia, please. Hello, teacher. Hello. Hello. Norma is a nurse and she administers medicine to children. Uh-huh. Jennifer is an accountant and analyzes financial statements. Financial statements.
financial statements. Mm-hmm. Veronica is collaborates to Jennifer. Mm-hmm. Victor is a consult in my board. Okay. And Raul creates publicity. Very good. Thank you, Carla. Good job. Helen Daniela, please. Okay. My supervisor is accountant. She delegates the activities. Uh-huh. And I'm a controller. I compile the information of the inventory. Okay. My boss approve all the moves of bank. Esa palabra es approve, suena como approve. Okay. Yesenia is a secretary. She coordinates all the activities of my boss. Mm-hmm. Melvin is an artisan in the office. He designs the art of crafts. Helen, very good job. Good sentences. Muy bien. Buenas oraciones. Y vamos con Tatiana, Ivonne. My mom analyzes the supermarket accounts. Analyzes. Uh-huh. Tercera persona. Analyzes the supermarket account. Uh-huh. My brother assists in a operation, no sé cómo se pronuncia. In an operation. In an operation. Uh-huh. La siguiente, Tatiana. Is neighbor cleaning the neighborhood. Repita esa parte. They collaborate with his neighbors cleaning the neighborhood. Ah, he collaborates. Okay, very good. La siguiente. My partner likes to develop program. Develop. Uh-huh. My partner likes to develop program. Very good, Tatiana. Nice. Thank you, everyone who participated in this one. Okay. Now that we have practiced enough for this, vamos a empezar a ver WH questions. Hasta la semana pasada, hasta el día de ahora, ustedes saben hablar en afirmativo, saben hablar en negativo, con el verbo to be, con verbo de acción, y saben hacer preguntas de sí o no, yes or no questions. Pueden hacerlas tanto con el verbo to be, como con los auxiliaries do or does, preguntas de sí o no. Ahora vamos a iniciar a hablar de las WH questions or information questions. Iniciamos a hablar de preguntas de información o preguntas de WH. Son exactamente lo mismo, solo que se les conoce con los dos nombres. WH questions or information questions. En estas, la respuesta ya no va a ser sí o no. En esta, la respuesta es la pieza de información que usted está buscando. Okay, we're gonna need 1, 3, 6, 9, 10. Ocupo 10 voluntarios. Uno para leer la cajita que está acá y de ahí uno para cada una de las que están acá. ¿De acuerdo? Van a ir de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Y el número uno lee la cajita anaranjada. Se ocupó 10 participantes. Vamos a ver. Carla, you will be number one. Usted lee la cajita que está arriba, Carla. Number two sería Josué Antonio. Lee la cajita rosada, la primera. Number three es Helen. Tatiana is number four. Ingrid, number five. Daisy, number six. José Amilcar, number seven. Jorge, number 8. Fernando, number 9. Y Claudia Rivera, you will be number 10. Vamos. Carla, please. WH words are used to make questions that require information in answer rather than yes or not. Okay. Como recordatorio, friendly reminder, dicen en mi trabajo, recordatorio amigable. La palabra preguntas no suena la T, decimos questions. En vez de questions, decimos questions. Questions, así. Y para answer,
No suena la W, suena una S. Oh, answer. Answer. All right. Vamos con número dos. What? Used to ask for information. Yes. Cuando ustedes pregunten what, al inicio de una oración, what, ustedes están buscando información específica. ¿Qué? El what es para cosas, animales, lugares, gustos. What es para información general. ¿Ok? Es qué. La pregunta qué. Number three. Who? Used to ask about people. Correct. Who es para preguntar quién. Tal cual es quién. No es con quién, no es para quién, no es de quién. Es quién. Okay. ¿Quién es tu amiga? Who is your friend? Okay. Who es para preguntar específicamente eso. ¿Quién? Number four. When used to ask for time. Yes. When es para preguntar por tiempo pero fechas. When es cuando. When es cuando. Fechas, días. Okay. Number five. Where uses to ask for a place or location. Correct. Where es donde. La pregunta donde. Ocupamos esa para averiguar lugares o locaciones. Donde. Where. Number six. Number which, six. Why. Which. Why? Used to ask about choice. For a reason. Used to ask for a reason. Esta es. Why? Ah, sorry. Why? Used to ask for a reason. Yes. Why es la pregunta. ¿Por qué? Why es la pregunta ¿por qué? Siempre que ustedes quieran contestar con la misma expresión ¿por qué? Van a ocupar la expresión because. Because. Ok, se la voy a poner en el chat. Ese es el por qué de respuesta. Ok, why es la pregunta ¿por qué? Because es la respuesta ¿por qué? All right. Teacher, dígame. La pronunciación correcta de use o user. Used. La de no suena. Algunos pronunciamos use y otros user. Yes, la E no suena. Pero esta es una regla que ustedes van a ver hasta que estén viendo pasado simple. Ok. Pero en este escenario la palabra es used. Used. Number seven, veamos. Which used to ask about choice. Yes, which es la pregunta cuál. Cuando usted ocupa which, tiene que dar opciones porque nos dice es usada para preguntar opciones. Okay, which, por ejemplo, which car do you like, the red one or the blue one? ¿Cuál carro te gusta? ¿El rojo o el azul? Which car do you like? Red one or blue one? Cuando ocupamos which, siempre tenemos que brindar opciones. Porque es cuál. Number eight. How. Number eight. How. How. How used to ask for when or for. Thank you. How, cómo, cómo. Lo utilizamos para preguntar las formas de algo. Ay, ¿quién se quedó con el micrófono abierto? Okay, so, how, cómo. Lo ocupamos para preguntar sobre cosas o formas. Y, por ejemplo, ayer, creo que ayer estábamos viendo su receta favorita, how to make pupusas, how to make chocolate cake, right? How es cómo, para pedir instrucciones o para preguntar cómo pasa algo.
Number nine. How many? How many? Used to ask about quantity. Yes. How many quiere decir cuántos o cuántas o cuánto de algo. Es usado para preguntar cantidades, ¿ok? ¿Cuánto o cuánta? All right. Y la última, number 10. How often? La T no suena. How often? Repeat. How often? Uh-huh. Veamos. Used to ask about frequency. 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 Yes. How often? ¿Qué tan seguido? ¿Con qué frecuencia? ¿O qué tan frecuentemente? How often? Tal cual nos dice, utilizado para pedir frecuencia de algo. Ok. Ahora repasamos entonces. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuántos o cuántas? ¿Y con qué frecuencia o qué tan frecuentemente? ¿De acuerdo? Es importante que se le memoricen porque van a necesitarla para saber qué preguntar en el momento que quieran la información. We have the order here, okay? This is just an example. Esto solo es un ejemplo del orden que puede hacer. Por ejemplo, who, la pregunta quién. En este caso, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? ¿De acuerdo? Vamos a leer una cada uno. So it's 2, 4, 6, 7. Ocupo 7 voluntarios. 7 volunteers, please. Carla, you will be number 1. Josué, number 2. Helen, number 3. Tatiana, number 4. Elena, you will be number 5. Veamos. Who is your boss? Uh-huh. Thank you. Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Number 2. What is your name? Exactly. ¿Cuál o qué es tu nombre? Right? Number 3. When is the meeting? Uh-huh. ¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? Number 4. Where is the office? Correct. ¿A dónde está la oficina? Where is the office? Number 5. Why I am. Am I. Why am I? ¿Por qué soy yo? Why am I? Why am I happy? Why am I tired? Why am I hungry? Right? Y ahí, how are you? La pregunta más básica, ¿cómo estás? Ahí vemos que entra, ¿cómo? How? How are you? En este caso, porque estoy preguntando, ¿cómo estás? Pero yo puedo preguntar, por ejemplo, how do you get to work? ¿Cómo llegas a tu trabajo? How do you get to work? Y es una respuesta que ustedes pueden decir, I get to work by car, or I get to work by bus, dependiendo. How old? Para preguntar la edad. ¿Y what time? Para tiempo, right? Now, we have some examples. We need 2, 4, 6, 8, 9. Ocupo 9 voluntarios. Antes de leer las estructuras, vamos a ver las preguntas. Veamos. Carla, you will be 1. Josué, number 2. Tatiana, number 3. Elena, number 4. Helen, you will be number 5. Diego, you will be number 6. Quedan 3 oraciones más. Diego is number 6, Wendy number 7, Jorge number 8, y le vamos a asignar a Fernando la número 9. Fernando, you're number 9. Okay, veamos. What is your brother like? Exactly. Noten la estructura. Ahorita, y quiero que esto nos quede claro, ahorita, hoy martes, solo estamos viendo preguntas de información con el verbo to be. Exclusiva y específicamente WH questions o preguntas de información solo con el verbo to be, ¿ok? Y entonces tenemos lo que dice Carla, what is your brother like? Y la interpretación, no lo vamos a traducir, lo interpretamos. Sería como preguntar, ¿cómo es tu hermano? ¿Cómo es tu hermano? ¿Ok? What is your brother like? Number 2. When are you off? Exactly. When are you off? ¿Cuándo estás libre? ¿Cuándo estás libre? When are you off? WH, verbo to be, sujeto. Number 3, please. Who is your best friend? Correct. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo?
vuelvo y repito, solo estamos haciendo preguntas de información con el verbo to be. Who is your best friend? Number four. Where is the supermarket? Exactly. ¿Dónde está el supermercado? ¿A dónde está el supermercado? Where is the supermarket? Number five. Why are you so happy? Yes, ¿por qué estás tan feliz? Why are you so happy? Number seven. No, number six, perdón. Number six. How are pupusas made? Yes. ¿Cómo son hechas las pupusas? ¿Cómo son hechas las pupusas? How are pupusas made? Number seven. How old are your cousins? Mm-hmm. How old are your cousins? ¿De qué edad son tus primos? ¿De qué edad son tus primos? Number seven sería esa. Let me check. 2, 4, 6, 8, 9. Veamos. Number eight. What time is the race? Mm-hmm. ¿A qué hora es la carrera? And number nine. How often am I hungry? All right. ¿Qué tan seguido me da hambre? ¿O qué tan seguido estoy hambriento? Cero estar. How often am I hungry? ¿Qué tan seguido estoy hambriento? Very good. Y acá ustedes ven su estructura para las preguntas de WH o de información. ¿De acuerdo? Van a iniciar sus preguntas dependiendo de qué quieran saber. ¿Ok? Quiero saber qué, quiero saber cuándo, quiero saber quién. Dependiendo de qué, ustedes escogen una WH, escogen una de las WH questions. Luego lo siguen con el verbo to be, am, is, o are. Luego el sujeto y luego el complemento. Si se fijan, es casi la estructura de las yes or no questions, de las preguntas de sí o no. Lo único que cambia es que le ponen la pregunta de información al inicio. WH antes de del verbo to be. ¿Ok? Good. We have an exercise here, okay? We got 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 10 oraciones. Usted va a escribir la palabra con WH, la pregunta con WH o la pregunta de información que le quede a esa pregunta para completarla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número 1. It's in France. Nos está dando la respuesta. Está en Francia. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Veamos, número 1. Carla. When is Paris? ¿De nuevo? Where is Paris? Where is Paris? Yes, where is Paris? ¿A dónde está? It is in France. Very good. Number two. Me dice la respuesta. They are my friends. Ellos son mis amigos. ¿Cuál sería la pregunta, Josué? Who is John and Mike? They are my friends. Ajá, dice are. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, José? En vez de who is, who? Who are Who are John and Mike? Porque tengo dos personas. Es plural. Who are John and Mike? Number three, Wendy. Y me dice la respuesta. It's on 3rd of May. Es el 3 de mayo. Es who. El 3 de mayo. Who es para quién? ¿Cuál es para preguntar? Ajá. When is your birthday? Correct. When is your birthday? That is number 3. Number 4, Jorge. They are mountains. Son montañas. They are mountains. Son montañas. Los Alpes. ¿Cuál es la pregunta, Jorge? What are the Alps? Yes, that is correct. What are the Alps? ¿Qué son los Alpes? Son montañas. Very good. Number 5, Helen. Number 5, la respuesta que me dice on Saturday. ¿Cuál sería la pregunta, Helen? When is the concert? Very good. Muy bien. Todos lo están captando súper rápido. Vamos. I need more volunteers. Ocupo 5 voluntarios más. Veamos. Hands, veamos las manitas.
Let me check. Si no, le vamos a preguntar. Fernando, ayúdame con la número 6. An actor. ¿Cuál sería la 6, Fernando? No sé. Mire que aquí hay un nombre. Robert De Niro. Dígame. Who is Robert De Niro? Correcto. ¿Quién es Robert De Niro? Ah, es un actor. An actor. Very good. Number 7, Amilcar. They are in Italy. They are in... ¿Cómo es? They are in Italy es la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta, Amilcar? What is your parents? ¿De nuevo? What is your parents? What? What es qué? No, preguntar, preguntar, sí. Pero preguntamos dónde, ¿cuál sería? How? Where? 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 ¿Y cuál es el verbo to be, Amilcar? Tus padres, dice, en plural. We are, entonces. Where? Where are? Where? Where are your parents? Exactly. They are in Italy. Where are your parents? ¿A dónde son tus papás? Ah, ellos están en Italia. Number 8. Vamos con... Well, let's see. Un momento. Italia. ¿Quién dijo yo, miss? Yo. Okay. Vamos con el número 8. Son 20 euros. It is 20 euros. Who may? How many? En este how caso many? Sería, en este caso sería how much is it? How much? Okay. Porque es no contable. Very good. Number 10. No, number 9, perdón. Number 9. One volunteer, please. Número 9. O si no, se lo vamos a asignar a Roxana. Roxana, number 9. In Spain, en España. ¿Cuál sería la pregunta, Roxana? Where is Valencia? Ajá. Solo suena la primera E. Where. Y se queda where con R. Is, where is Valencia? Perfect. Where is Valencia? Yes. Where Valencia? Yes. Where is Valencia? Okay. Y la número 10 sería la pregunta. It's a small notebook. Carla Patricia. Ajá. Sería no, what? ¿Qué significa notepad? Notepad, así son como las tablets. Una notepad es igual que una tablet, solo que es más pequeña. Okay. What is a notepad? Yes, ¿qué es un notepad? Ah, es un cuaderno pequeño. All right. Very good. Thank you. Ahora ustedes van a escribir tres preguntas con WH que les van a hacer a sus compañeros. Idealmente van a escribir una por cada una de las preguntas de WH, una con qué, una con cuándo, una con quién. ¿Ok? So, tratan de escribir tres o cuatro, pero no pueden ser menos de tres. That's the point, right? Tres o cuatro pueden ser cuándo, quién, dónde, cuál, por qué. ¿Ok? Y les voy a poner la estructura acá en pantalla de nuevo. I'm gonna give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos. A las 10:50 podemos iniciar.
Moisés, are you ready? Ya está listo, Moisés. ¿O es pregunta? Yes. No, ya estoy listo. Perfect. Vamos a iniciar entonces, Moisés. Veamos. Solo que, bueno, no sé si hay alguien más que está listo porque las preguntas se las tienen que hacer entre ustedes. No sé si hay alguien que esté listo para contestarle, Moisés. Vamos a darle los 3 minutos que faltan, Moisés, para que haya alguien que le pueda contestar. Ah, vaya, ya tenemos a Zenia ahí. Moisés, usted le va a hacer sus preguntas a Zenia. What is your favorite food? My favorite fruit is a mango. Yeah. Next. Where do you like? Live. Where do you live? I live in San Salvador. Good. Who are you? Who are you? I am fine. No es how are you, es who are you. I am an engineer. I am Zenia. Right? ¿Quién es usted? Ah, I am Zenia. Good. Next question, Moisés. La última. Yo no era solo 3. 3 es el mínimo, Moisés. Qué bárbaro. El mínimo posible. Okay, vamos a ver. Zenia, usted le pregunta a Moisés ahora, porque todavía están los demás terminando. Where are you from? Where are you from, Moisés? I am from El Salvador. Uh-huh. Who is she? Who is she? No sé qué es she. Ella. Who is she? ¿Quién es ella, Moisés? She is my girlfriend. Okay, good. Next, Zenia. Who many are brothers? ¿Cuál es la pregunta, Zenia, en español? ¿Cuántos hermanos tiene? Pero eso sería how many brothers do you have? Y ahí no estamos todavía. Solo con cero o estar. Verbo to be. Okay. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es, Moisés? A ver. Ahí no sé cómo responder, dicho. Ahí sí que. Presta atención a la pregunta. Repítasela, Zenia, despacio. What time is it? Esas dos partes del final son para su respuesta, Moisés. Con esas dos usted inicia la respuesta. It is, y dice la hora. It is 9:50 p.m. Bien. Yes. What time is it? It is 9:50 p.m. Very good. Thank you. Vamos con Josué. Josué, usted le hace sus preguntas a Helen. What is your favorite food? My favorite food is a hamburger. When is your birthday? My birthday is at 10. Ten. No escuché el mes, Helen. Ustedes le escucharon a Helen lo último. Helen, no lo escuchamos. Ay, no, se me había trabado. Ah. Ajá, no, me quedé en responderle. My birthday is. Ajá. No le escuchamos, Helen. Ustedes le escuchan a Helen. Soy solo yo.
No. No se escucha. Tampoco lo escucho. Ahorita sí me escucha. Sí, ahora sí. Ahorita se escucha. Ay, no. Si gusta, dale la pregunta de nuevo, José. When is your birthday? My birthday is October 10. Very good. Next question, José. Where is your work? Where? Where is your work? Ah, okay. And my work is in Ciudad Merliot. Very good. Thank you. All right, Helen, usted le va a preguntar a Carla Patricia. Thank you, Josué. Okay. What is your name? Carla, no le escuchamos. Carla. Next question, Helen. Okay. Which is your favorite movie? My favorite movie is Shrek. Okay. Where are you live? Mm. Where are you? ¿A dónde estás? Where are you? El verbo vivir sería where do you live, pero ahorita no estamos en eso, estamos solo el cero estar. Ok. Pero le puede preguntar eso, where are you, ¿a dónde está? Carla? I am in my home. All right, very good. Thank you, Helen. Carla, y usted le pregunta a Claudia Rivera, por favor. Ok. What's your name? My name is Claudia. When are you free time? When are you off? Sería Carla. When are you off? When are you off? Off. Mm-hmm. ¿Cuándo está libre? When are you off? I'm free on Saturday. Okay. Who is your mom? Repeat, please. Who is your mom? My mom is... Solo dice el nombre. My mom is? My mom is Cristina. Oh. Ok. Thank you, Carla. Claudia, usted le hace sus preguntas a Tatiana, por favor. Ok. Tatiana, where is the world? Where is my world? Yes. My world is in... General de Equipo, Acasecán. Very good. Next question, Claudia. How are you today? Fine. I am okay. Fine. I am fine. What is your favorite? What my is favorite? Your favorite hobby? Color. Hobbies. Hobby. My favorite hobby is read the book. Very good. Thank you, Claudia. Tatiana, usted le pregunta a Jorge, que está durmiendo, o sea, por cierto, Jorge. Qué bárbaro. Son bromas. Tatiana, usted le pregunta a Jorge. Aquí lo pueden exponer, niños. Where is the Tunco Beach? The Tunco is located in La Libertad. All right. Next question, Tatiana. How often do you have fun? Repeat. How often do you have fun? ¿Qué tan seguido se divierte, Jorge? I have fun. No sé cómo responder. Así, I have fun, por ejemplo, every day. I have fun every Friday. I have fun the last weekend. Every weekend. Todo every weekend.
Good. Aunque esa pregunta no era con el verbo tú y Tatiana, me hizo Jarana. Vamos con la siguiente. How are pancakes made? ¿Cómo se prepara panqueques? ¿Cómo son hechos? How are pancakes made? Diga la versión de comprarlo en el súper. Voy supermarket. I go to the supermarket. I go by supermarket. Buy es comprar, ¿verdad? Yes. I buy. Ya me perdí. I buy the mix. Comprar la cajita del mix. I buy the pancake mix. Repeat. I buy the pancakes mix. And I follow the instructions. And follow the instruction. Y eso es todo. Yes. Siempre cuando la respuesta requiera mucha información, traten de hacerlo lo más fácil posible, ¿de acuerdo? Okay. De eso se trata. Good. Jorge, usted le va a hacer sus preguntas a Diego Antonio. Ok. What is his name, Batman? What is his? Name, Batman. What is Batman's name? Batman Day. ¿Cuál es el nombre de Batman, Diego? What is Batman's name, Diego? The Batman name is... No tengo ni idea, la verdad. Oh, my God. Bruce Wayne, qué bárbaro, Diego. ¿A dónde vive? Second question, Jorge. Casi no veo película. No le creo nada. Está viendo novela, Diego. Voy a cambiar mi pregunta. Una más, Jorge. Which actor does the Grinch play him? Which actor plays the Grinch? ¿Cuál actor hace el papel del Grinch, Diego? Le voy a ayudar. The actor is Jim Carrey. Very good, Diego. Así de película, ya ve. Good job. Is Jim Carrey. The actor is Jim Carrey. Very good, Diego. Muy, muy bien. Thank you, everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Les vamos a pasar lista por última vez en la noche. Recuerden que pueden irse desconectando después de decir presente. ¿De acuerdo? Solo a Milker se tiene que quedar para ahora. Sería César Alexander Parada Quintanilla. César Alexander Parada Quintanilla quedó como ausente. Cristian Giovanni quedó como ausente. Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Good night, teacher. Good night. Y Elena Guadalupe. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios. Queda como ausente. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amilca. Present. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present.
Thank you, Catherine. Elizabeth. Catherine Elizabeth. Queda como ausencia. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Good night. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Joami Alfaro. Queda como ausente. Fernando Esaú. I am here. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela. I'm here. Thank you. Have a good night. Good night. Okay, vamos con Amilcar. Okay, how are you, Amilcar? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí algo desorientado, pero ahí seguimos. ¿Por qué desorientado? Qué bárbaro. Creo que pasa que como que, o sea, tendría que, o sea, canalizo prácticamente las palabras, pero se van volando, no las atrapo. Cuando vengo a reaccionar ya las tengo en sí, pero sinceramente me falta. Eso a todos, Amilcar, estamos en básico uno, estamos iniciando realmente, así que no quiero que piense que, o que se está quedando atrás, o que le falta más que los demás. Realmente todos están en el mismo nivel. La diferencia es que hay quienes proyectan más confianza a la hora de hacer las respuestas. Y eso es todo, cómo se venden realmente. Cuénteme, Milcar, ¿qué lo motivó a aprender inglés, a meterse a este curso? La verdad que yo ya tenía, o sea, una, ¿cómo lo puedo decir? Una curiosidad sobre el tema inglés. Okay. Pero entonces me ha dado la oportunidad por, claro, motivo económico. Uh-huh. Aunque nosotros con mi pareja inscribimos a mi hija en un curso de inglés. Uh-huh. Pero como que ella no le puso mucha atención y no hacía las tareas y la verdad que ni se conectaba. Entonces le dijimos, ¿querés seguir con los clases de inglés o no? Entonces me dijo que no, entonces le cortamos y ya no le pagamos. Okay. Cuando yo ingresé, quiero ver, ingresé el 4 de enero y estamos en 17 de mayo. Uh-huh. Estamos hablando de, ¿qué? 4 meses. Uh-huh. Prácticamente. Uh-huh. De almacén en vidrí, cuando hice la inducción, dieron unas oportunidades de inscribirnos en inglés y en otros tipos de curso, bueno, estaba el de también de gerente, pero demasiado, dije yo, tampoco. Me sirve más el inglés. O sea, mi meta primero es aprender lo más que se pueda el inglés para ayudarle a mí. Esa es mi primera opción. Ajá. Mi segunda opción es aprender y tal vez adentro de sacarle provecho. A ver alguna, ¿qué? Plaza. Pero igual donde estoy, o sea, a mí me fascina lo que estoy haciendo porque lo estoy aprendiendo. Ajá. Uno es el inglés y el otro es el trabajo que tengo. Pero todo voy aprendiendo. Ajá, qué súper bien. De eso se trata. Dicen que en la vida hay dos opciones. Hacer lo que a uno le gusta o que le guste lo que uno hace. Así que siempre ganar, ganar. Igual. Ajá, exacto. Mire qué gran idea eso de aprender para ayudarle a su niña. Eso es más la mía extra como papá, Milcar. Lo felicito, realmente. Justo, ¿sabe qué? Justo todo. Ahora estaba hablando con un padre de familia, pero su hijo tiene 11 años y el señor le paga clases privadas conmigo, le paga clases privadas y las clases privadas, o sea, son más caras, pues, porque es toda la hora dirigida a una sola persona. Y el niño a sus 11 años, qué bárbaro, divaga, se distrae, no repasa ni nada. Y me dice el señor, es que, ¿y usted qué siente? ¿Que él quiere o no quiere? Y yo, es que no se trata de que el niño quiera o no quiera, se trata de que usted como papá lo ponga a que aprenda algo que le va a servir en la vida. Uno de chiquito no le gusta nada, a mí no me gusta ir a la escuela, a mí no me gustaba nada. Pero
son cosas que uno los papás toman esa decisión y los papás tienen que apoyarlo, pues de eso se trata. Así que me parece que es súper buena su decisión, Amilcar, de aprender usted para ayudarle a su niña, para que se sienta motivada. Bueno, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Pero no sé si, yo, como le dije a mi hija, no sé si ayer o ahora, le dije, mañana me van a descubrir mentira. ¿Cuál me dijo? Que yo, uso el traductor de Google, a veces. O sea, yo no sé si estoy haciendo un bien para mí o un mal para mí, yo no sé. Lo que pasa ahorita no es ni bueno ni malo. Ahorita es, vamos a ponerlo de esta forma, Amilcar, para usted, Amilcar Montoya, ahorita es necesario. Usted siente que lo necesita y por eso se está apoyando. Y no está malo, no está malo. Idealmente no se recomienda porque uno se malacostumbra y porque a veces Google no es exacto. Exacto, y varias veces ya me di, disculpen la expresión, ya me di en la torre con esto porque a veces usted pronuncia la oración y a veces yo me quedo, a veces usted está explicando, pero usted presta atención, pero a la vez pongo la expresión que usted dijo, la oración usted en el traductor y me la tira errónea, o sea, no me la tira como usted la pronunció. Google no es exacto, porque o sea, de hecho lo que tiene es como Wikipedia, Google Traductor es como Wikipedia, que cualquiera viene y lo edita, cualquiera viene y dice, así se pronuncia, aunque no sea certificado. Entonces, vaya. Esa es por la que no se recomienda, no es porque no sea bueno o algo así. Para vaya, el ahora, sí, vaya, pero la otra es con los verbos, o sea, yo, a veces como lo repito, es donde le digo que la agarro aquí, la pongo aquí, ya me fue por allá, las palabras, o sea, me andan así, volando como mariposa, pero tal vez alguna técnica que tenga usted que me pueda ayudar para bajar o detener las palabras y que se me puedan quedar cuando ya, dice que no se... tal vez memorizada, sino que eso le quería preguntar, entenderlas, cuando dice que se entenderlas. Eso le quería preguntar, cuando dice que se le va es que se le olvida todo o que no lo entiende en el momento. Se me olvida cómo poderlas utilizar en una oración y a la vez no entiendo por qué va ahí. Okay. ¿Se me entiende? Sí, vaya, mire, hay un par de cosillas. Empecemos con lo último que me acaba de decir, el por qué. Como adultos, siempre preguntan, ¿y por qué va así? ¿Y por qué se pone así? En realidad, esa pregunta, mi recomendación, Amilcar, déjela de lado. El por qué no lo busque. Solo sea como los niños. Que los niños dicen, así, 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 así se hace. Los niños van así, así, y así lo hacen. Y después lo están haciendo ellos solitos. Porque como adultos, cuando empezamos a preguntar el por qué se pone aquí la palabra en gramática, o sea, la respuesta más específica, Milcar, porque así es la gramática. Porque así es, así la dejaron hecha y no hay más que buscarle. Entonces, en vez de concentrarnos en el por qué, enfoquémonos en, les voy a compartir la pantalla de la presentación. Por ejemplo, mi recomendación, trate de enfocarse siempre en esta parte. Cuando yo doy estructura, Milcar, esto es la esencia de cómo van a hacer todo. De ahí en adelante, Milcar, lo único que va a cambiar es el verbo. ¿Ok? Ahora, de hecho, el programa a mí me pide que les dé preguntas de información en simple present. Yo pude habérselas dado con el do y el does, que sería como los auxiliares en presente, y con el verbo to be. Pero yo la semana pasada me fijé que muchos se confunden entre verbos de acción, que es para los que ocupo el do y el does, en preguntas, y el verbo to be. Entonces se los voy a dar por separado. Este día fue solo información con el verbo to be, si se fijó. Sí. Entonces todas las preguntas es con ser o estar. ¿Quién sos o estás? ¿A dónde estás? ¿Quién es? ¿Dónde es? Entonces, ser o estar solamente. Entonces, mi recomendación, Milcar, lo primero, antes de cualquier cosa, memorícese, siempre copia y memorícese la estructura. La estructura, escríbala, y ya cuando esté usted como práctica extra, trate de hacer esto que yo hago aquí, mire. Cada una de las oraciones que yo pongo acá sigue la estructura que usted ve. WH,
verbo to be, sujeto y complemento. Cada una de esas sigue la estructura. En el momento en que estamos en la clase, si puede tomar la foto, si no, cópielo a mano. Yo recomiendo copiarlo porque el cerebro lo que copia lo ve, le da importancia. Copie cuantas pueda. Si tres alcanzó a copiar después de ver la estructura, copie esas tres y después intente hacer usted más oraciones con la misma estructura. Y después, siempre el siguiente día usted puede preguntar, mire, mis, me puede chequear esas. Tengo esta, esta y esta. Y las podemos revisar para que se le facilite también. La idea de aprender inglés, América, para mí la clave son dos cosas. Uno, ser curioso. Y dos, practicar, repasar. Hay un dicho que dice que la disciplina va siempre a avanzar al talento. ¿Okay? Alguien puede ser muy talentoso para las lenguas, pero si no es disciplinado, nunca las va a aprender. Pero alguien que es disciplinado, repasa y busca extra, va a aprender rápido, créamelo. Entonces, la parte de vocabulario, Amilcar, busque verbos. Verbos de acción, después del verbo to be, ser o estar, todos los demás verbos que existen son de acción. Unos son de, como de cosas inamovibles, como pensamientos, imaginación, sentimientos. Son verbos de acción, pero son inamovibles, así se les llama. Busque listas de verbos. Idealmente busque las que estén en presente, pasado y participio. ¿Por qué se lo digo? Porque más adelante, digamos el siguiente mes, creo que ya están viendo pasado simple. Entonces les van a pedir que ustedes ya manejen verbos en pasado. Así que vaya como un pasito adelante. Las listas casi siempre va a haber como go, el verbo ir, por ejemplo. Go, went, gone. Sleep, dormir, sleep, el pasado slept y el participio slept. Así, entonces busque las listas con los tres tiempos, pasado, perdón, presente, pasado y participio. Y mire, no tiene que memorizarse el montón, Amelka. Tres verbos que usted se memoriza a diario, al final de la semana, de lunes a viernes, ya tiene 15 verbos. 15 verbos que quizás no manejaba antes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sí. Mañana que veamos las preguntas con WH, con el auxiliar do o does, que es para los verbos de acción, usted ya tiene, digamos que hoy en la noche se memoriza tres verbos, o mañana durante el día. Mañana en la noche usted ya tiene tres verbos que puede incorporar, ¿ok? Entonces, en la clase yo le recomiendo, preste la atención y copie siempre las estructuras y al menos dos o tres de las oraciones que yo pongo como ejemplo. Okay. Y de ahí, por su lado, memorícese dos a tres verbos diarios como vocabulario y sigan las estructuras de las oraciones que yo les pongo para que pueda practicar por su lado. Y ya sabes, siempre me puede escribir en el chat o en el grupo y ahí siempre las dudas o las consultas que tengan, con gusto se las respondo, ¿de acuerdo? Ok. Y siempre que tenga dudas o que no haya entendido algo, Amilcar, no dude en levantar la mano y preguntar. No se vaya si no le ha quedado claro, ¿ok? O si necesita que yo lo explique de otra forma, déjeme saber, porque la idea es que no se vayan con dudas, ¿ok? Sí. Así que eso sería todo por hoy. Qué gusto verlo uno a uno, Milker, y espero poder ayudarlo. Ok, muchas gracias. Cuídese, feliz noche. Feliz noche, igual.